Bueno, Fidel Lotó Hernández, más conocido como Fidel, regenta uno de los sitios más llamativos de la ciudad de Cartagena que lleva su nombre. Bueno, ¿desde cuándo en el negocio de la diversión en Cartagena, Fidel? Desde 68. ¿Desde? 68. Bueno, ¿qué negocios anteriores a este tuvo y cómo ha evolucionado la ciudad en esa materia? No, yo me sé en el antiguo Club Cartagena con dos bares, el Continuo y el Abacoa. Sí. ¿Y cómo eran esos tiempos? Bueno, ¿qué ha cambiado? No, en ese tiempo cambiaba porque la clientela que yo tenía era la clientela que se situaba en los mercados, que donde está el centro de convención hoy en día, ahí estuvieron todos los mercados de Cartagena. No había supermercado, no había nada, sino todo el mundo tenía que venir ahí obligado. Que ahí estaba el mercado de carnicería, mercado de zapatos, mercado de legumbres, mercado de pescado, mercado de carne, de todo, todos los mercados estaban todos centralizados ahí. ¿Eran mejores tiempos que los de ahora? ¿La gente gastaba más y se comportaba mejor? ¿O? No, lo que pasa es que en ese tiempo mi clientela era la clientela que vivía laborando en esos mercados, que llegaba a las 3, 4 de la mañana y a las 10 y media, 11 ya se habían ganado sus pesos y iban al negocio. Nosotros abríamos de 10 de la mañana a 12 de la noche y esa era nuestra clientela. Pero a raíz de que llegó un alcalde y trasladó al mercado de Basurto todos esos mercados, el área ese quedó toda desprotegida. Y yo vine y me emigré hacia acá, al Portal de los Dulces. Y de aquí, ya yo tengo 33 años de estar aquí en el Portal de los Dulces. Bueno, ¿qué recuerdos tiene del viejo mercado de Getsemaní? Bueno, esto era, mejor dicho, el mercado ese era, ¿cómo decirte? Más bien era un mercado común y corriente, un extracto 3 más o menos, donde la gente venía a laborar todos los días, desde muy temprano, a descargar los camiones que venían con productos para vender, los carniceros con su carne, el camión de ñame, el camión de que vendía pescado y así sucesivamente. Algo parecido como lo que está allá en Basurto, pero acá se veía más porque estaba en todo el centro de la ciudad. Bueno, de esos tiempos, los grandes negocios, la diversidad de negocios que habían de diversión de todo tipo, de los casinos lujosos de Boca Grande hasta los sitios en donde había mujeres, ¿qué recuerda de esa época? ¿Cómo eran esos? No, lo que pasa es que en ese tiempo la ciudad era muy pequeña comparado con lo que es la ciudad ahora. Y no habían, sí habían casinos, porque era el único medio de que casi todos los hoteles de Cartagena tenían casinos, como el Hotel Caribe, el Hotel Plaza, la mayoría, Pierino Gallo, tenían casinos. Pero eso era para la gente que venía de afuera, para el turismo ese internacional que venía con poder económico para poder jugar en esos casinos, porque el nativo no era muy adicto a los casinos y eso. Y los pequeños establecimientos que habían eran bares muy pequeños, no tan lujosos como lo hay ahora, hoy en día. Bueno, ¿de dónde nace la idea de donde Fidel? No, esa idea de donde Fidel nació aquí, cuando yo vine allá del antiguo Club Cartagena, que me vine para acá, yo no puse donde Fidel, yo puse una lonchería que puse lonchería El Pollo, y vendía pollo, vendía mi cerveza, gaseosa, chicha, patacón, queso, todo eso, era una miscelánea de productos que te vendían y medio ponía la musiquita. Entonces
que en ese tiempo comencé a poner musiquita y eso, pero como yo venía de dos establecimientos, que el antiguo Club Cartagena, que fueron la Vaca de Continuo, la gente, mi clientela fue viniendo poquito a poquito, poquito a poquito. Entonces tuve que dedicarme a una de las dos cosas, seguir con la lochería o seguir con mi música y mi... Entonces tuve que renunciar a lo que era la lonchería y me dediqué a lo que es la venta de cerveza y de bebida y a mi música. ¿Satisfacciones de ese cambio y cómo evolucionó el negocio? Sí, pero entonces el nombre donde Fidel vino era porque la gente, el nativo principalmente, usaba la frase, nos vemos el viernes o el sábado, es donde Fidel, nos vemos donde Fidel. Y cuando venían aquí, encontraban el aviso de lonchería del pollo. De la misma gente, hombre, ¿por qué no le cambias el nombre a eso? Porque todo el mundo dice donde Fidel. Entonces hubo que cambiarle el nombre al establecimiento y ponerle donde Fidel. Y de ahí nació donde Fidel. Bueno, satisfacciones en este tiempo con este negocio. ¿Cómo ve la proyección turística de Cartagena? No, Cartagena está muy bien turísticamente. Cartagena tiene turismo todos los días. Y eso es lo que nos tiene a nosotros aquí, porque nosotros, tú sabes que el nativo tiene que laborar, tiene que trabajar para poder ganarse el sustento y para poder venir a estos sitios. Mientras nosotros nos alimentamos en los días particulares de gente de turismo nacional e internacional. Y los finales de semana se mezclan el nacional, el nativo y el internacional. El centro de Cartagena, ¿qué opinión tiene de lo de hoy y lo de ayer? ¿Qué añora de lo de ayer y qué le gusta más de lo de hoy? No, lo de hoy es que el centro ha ido siendo restaurado. Inclusive el centro le han metido muchos hostales, muchos edificios, lo han reparado, ¿me entiendes? Porque el centro lo abandonaron y todas estas casas viejas se estaban deteriorando. El IPC ha hecho un buen trabajo, ¿me entiendes? De restauración y eso. Y el centro de Cartagena es algo, ¿cómo decirte? Es una perla. Y el Cartagena en sí, para nosotros y para los extranjeros, es una cosa del otro mundo. ¿Qué añora de la vieja Cartagena? Sus principios. Porque antes la gente, nosotros los viejos, teníamos unos principios que se cambiaron a través de la velocidad del tiempo. Ha cambiado todos los principios. ¿Algo más que decir? No, saludarte a ti, saludar a todo este público que en un momento pueda oír esta entrevista, que aquí donde estamos siempre estaremos buscando el medio de servirle y darle un buen servicio.